vicealcalde y portavoces de los grupos municipales, señoras y señores concejales del excelentísimo Ayuntamiento de Lorca, diputada regional, exalcalde de Lorca, comisario del Cuerpo Nacional de Policía, teniente de la Comandancia de la Guardia Civil, al que aprovecho para felicitar en el día de su patrona, comisario jefe de la Policía Local de Lorca, representantes de los distintos colectivos sociales, económicos, culturales y religiosos de nuestra ciudad, señoras y señores, lorquinas y lorquinos presentes hoy en esta Plaza de Colón. Buenos días a todos y a todas y feliz Día Nacional de España. Hace ya más de una década que la sociedad lorquina se reúne en esta Plaza de Colón para celebrar un acto público, el día que se señaló como el Día Nacional de España. Fue allá por 1987, cuando en Consejo de Ministros se determinó que en el entonces Día de la Hispanidad pasara a llamarse con mucho acierto como Día Nacional de España. Las palabras no son vacías, tienen mucho de significado, y llamar 12 de octubre como Día de la Raza o Día de la Hispanidad llevaba implícitas ciertas connotaciones supremacistas que no hacían verdadera justicia a lo que representan los valores, la historia, la cultura y la trascendencia de España. Hoy celebramos con mucho orgullo la pertenencia a una nación, la española, que es universal, porque el 12 de octubre de 1492 se produjo el primer hecho de la globalización y mundialización. Dos mundos muy diferentes se descubrieron mutuamente, se abrazaron, se mezclaron e hicieron del planeta el hogar común de todos y de todas. Y ese hecho histórico lo protagonizamos los españoles. Y fueron españoles quienes completaron la primera circunnavegación del globo terráqueo, cumpliéndose precisamente ahora el quinto centenario de la gesta de Juan Sebastián Elcano. Y fueron españoles quienes extendieron la cultura europea, cimentada en la antigüedad clásica y ampliada con la herencia judeocristiana por todos los continentes. Fueron españoles quienes fundaron las universidades en el nuevo continente y en las Filipinas. Fueron españoles quienes crearon una red comercial global. Fueron españoles, fuimos españoles, quienes protagonizamos grandes transformaciones sociales, culturales, económicas, políticas, religiosas y de mestizaje. Señoras y señores, todo esto es España. Una nación con un pasado histórico grandioso hecho por grandes personas. Porque de España salieron figuras universales como los emperadores Trajano y Adriano, pensadores como Séneca o San Isidoro de Sevilla, médicos como Averroes y científicos de la talla de Miguel Servet, Celestino Mutis, Jorge Juan, Javier Balmes, Isaac Peral, Santiago Ramón y Cajal, Gregorio Marañón o nuestro Rafael Méndez. Escritores únicos que han situado al español como la lengua materna de una comunidad de más de 500 millones de personas, que es oficial en 19 países del continente americano y uno de África. Personalidades como las de Cervantes, García Lorca, Becker, Larra, Quevedo, Unamuno, López, Delibes, Calderón, Machado, Juan Ramón Jiménez, Pérez Galdós, Cela, Zorrilla, Julián Marías y un largo etcétera que se han servido del castellano para extender y dar a conocer la cultura española. La lengua española, la lengua común de todos los españoles, es la más potente herramienta que tenemos para no solo comunicarnos, sino extender, ampliar e intercambiar conocimientos, hechos y experiencias. Y españoles fueron también artistas universales como Velázquez, Goya, Picasso, Dalí, Zurbarán, Rivera, Juan Gris, Antonio López, Mariano Benlliure, Alonso Cano, el maestro Mateo y los alarifes que construyeron la mezquita de Córdoba, la Giralda o la Alhambra de Granada. Y españoles fueron músicos que legaron partituras únicas como Falla, Granados, Albéniz y nuestros paisanos, Bartolomé Pérez Casas y Narciso Yepes. Y el séptimo arte nos ha proporcionado Buñuel, Almodóvar, García Berlanga, Francisco Raval, Antonio Banderas, Penélope Cruz o Javier Verdén, solo por citar algunos. En el mundo del deporte nos han legado figuras como Rafael Nadal, Pau Gasol, Miguel Indurain, Fernando Alonso, Ángel Nieto, Bahamontes, Ocaña, Oyarzábal, Seba Ballesteros, Manolo Santana y clubes de fútbol como el Real Madrid o el FC Barcelona, que gozan de una dimensión universal y global. Y mujeres, grandísimas mujeres, que han aportado lo mejor de nuestra historia y nuestra cultura, como Margarita Salas, Santa Teresa de Jesús, Clara Campoamor,
María Pita, Emilia Pardo Bazán, Concepción Arenal, Mariana Pineda, María Zambrano o nuestra Margarita Lozano, por citar solo unas pocas. Todo esto también es España, y no hay leyenda negra que nos pueda arrebatar, distorsionar o apagar lo que los grandes españoles y españolas han conseguido a lo largo de la historia. Debemos sentirnos orgullosos y orgullosas de vivir en un país con unos estándares de calidad óptimos basados en un sistema democrático consolidado y cimentado en la voluntad de todos los españoles y españolas. En un país que forma parte del corazón de la Unión Europea. En un país que está todos los organismos internacionales con protagonismo. En un país solidario, acogedor y generador de nuevas oportunidades. En un país donde el analfabetismo se erradicó hace décadas. La educación y la sanidad son universales. Las políticas de Estado del bienestar están sobre la mesa y constituyen el eje de la acción de los poderes públicos y donde las fuerzas y cuerpos de seguridad velan por el libre ejercicio de los derechos y las libertades públicas de los ciudadanos y las ciudadanas. Además, las Fuerzas Armadas están, como no puede ser de otro modo, para garantizar el orden constitucional, la soberanía y la independencia de España y los españoles y españolas con total y absoluta libertad, decidimos decidimos democráticamente la composición de las instituciones del Estado. Esa es la España que tenemos y que debemos legar a las generaciones venideras. Una España con una sociedad cohesionada, que combate y vence a la mayor pandemia sanitaria en 100 años. Una España que se solidariza con el pueblo ucraniano ante la barbarie de la invasión por parte del ejército ruso. Una España que forma en sus universidades a los mejores profesionales. Una España que mira hacia el futuro y que está atravesando el mayor periodo de paz y crecimiento social y económico de la historia. Todo esto debemos festejar un día como hoy, y para ello nos reunimos hoy, esta mañana del día 12 de octubre. Vamos a concluir con el izado de la enseña nacional, la bandera constitucional que es de todos, una bandera que une, que otorga derechos y garantiza libertades, que articula el Estado en comunidades autónomas, que consagra la separación de poderes. Una bandera para unir a todos los españoles y españolas y no para separar. Una enseña que no debe ser enarbolada para atizar con su mástil a otros españoles. Un símbolo que no debe patrimonializarse por nadie ni contra nadie. Sencillamente, la bandera constitucional de España es la bandera de todos y de todas. Una bandera que será izada mientras la banda municipal de música interpreta nuestro himno nacional, y que será elevada por los integrantes de la Asociación del Parkinson, un colectivo social muy relevante en nuestra ciudad que desarrolla una labor social digna de ser destacada. Somos nosotros y nosotras quienes nos sentimos muy honrados de que la Asociación de Parkinson de Lorca sea la encargada de izar nuestra bandera nacional. Termino mi alocución deseando a todos los lorquinos y lorquinas que paséis un buen día de la fiesta nacional y que lo celebréis como merece, con orgullo por ser españoles. ¡Viva España! ¡Viva! Gracias.
Señoras y señores, por favor, disculpen un segundo. Nos solicitan, han solicitado al alcalde de la Asociación del Parkinson que querían los integrantes de la asociación dirigir unas palabras. Así que les vamos a dar la oportunidad si a ustedes les parece bien. Muy buenos días a todos los vecinos. Desde el alcalde de la Asociación de las Ideas Solidaria, la corredora Ciudad de Lourdes, señoras y concejales, señores de los partidos, de distintos partidos políticos, agentes de la Guardia Civil, señoras de la ONG, señoras y señores autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Es para nosotros, la Asociación de Lorca, el que hayan tenido el orgullo, el honor de invitarnos a esta entrada de bandera, por lo que les quedamos eternamente agradecidos. Soy Salvador, llevo 17 años luchando con esta pandemia. Y gracias a Dios, a mi esfuerzo, a la asociación, a mi familia, a la ciencia, a los doctores de medicina, a los medicamentos que me mandan, me estoy conservando y luchando por ella, por lo cual estoy agradecido. Hoy quisiera decir que todos los que presenten esta enfermedad deben luchar por ella, no deben apagarse, sino trabajar, hacer deporte, escribir, que no salgase una enfermedad adelante, no escondérsese, porque esta enfermedad no es de morir, pero sí es de luchar, que va a ser la enfermedad, según los científicos, la enfermedad del siglo. Hoy, día del cuartel de la Guardia Civil, me quiero decir una palabra para él. Yo soy lorquino, pero me quisiera volver a turno para hoy cantarle a la Virgen del Pilar y a la Virgen del Padre, la patrona de la Guardia Civil, por ejemplo, perdón. Y
llevar la paz a nuestro gran país, España. Hoy quisiera decir dos palabras. Soy el argentino y me quisiera robar el turno para cantar la Virgen de Cuidad, que es la patrona de la Virgen de la gente de la Guardia Civil, un cuerpo en el plan. Gracias por todo y me va a ser un día feliz. Muchas gracias. Aquí, si no, con una perspectiva, vamos a ir debajo de la que se ve. Vale, perfecto.